Y quiero hacer algunas consideraciones en torno a esta medida. La primera es la siguiente. No se despenalizan conductas que se dieron en 2017, ni se desprotege a España, ni mucho menos. Sigue vigente el delito de rebelión. Las conductas de 2017 tienen tipificación penal. Desórdenes públicos agravados, con sanciones muy importantes, en coherencia y en concordancia con las de nuestro entorno europeo. Y por si alguien se le ha olvidado, sigue vigente el artículo 155 de la Constitución española. Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Y quiero todavía ser un poquito más claro, para que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho. Generosidad toda. Ingenuidad ninguna. Generosidad toda, ingenuidad ninguna. Quiero decir también que reformar el Código Penal no es desjudicializar. Desjudicializar es que la política ocupe el espacio propio de la política, con respeto al Poder Judicial, al que respetamos. Y hacer política es legislar. Para eso está el Congreso de los Diputados, para eso está el Parlamento de Cataluña, para eso están los parlamentos autonómicos. Hacer política es legislar, y legislar es el espacio propio de la política.